egia esan, e, gaurkoa bai maiterentzat eta bai niretzat ba, egun posgarria da. E, hilabete Ia luzeetan landu dugun proiektua e, esplikatzera gatozelako, eta hasieratik e, Explore San Sebastian Region marka pentsatu genuenean eta martxan gen, jarri genuenean, e, horrekin batera garatu nahi genituen proiektuetako bat hauzan. Ez? Eta proiektu hau azkenean ez da bakarrik aldizkari bat, bada aldizkari bat noski, aldizkari bat ingelesez, euskeraz, frantsesez eta gaztelaniaz. Baizik eta azken batean da e, aldizkari baten bitartez esplikatu alizatea sakonki, bene-benetan, zeintzuk diran herri alde honek, e, lurralde honek, dauzkan e, berezitasunak baita kanpotik datozen pertsonei e, zuzentzerako orduan ere, ez? Em, berezitasunak azken batean turismoan e, danok bilatzen ditugu berezitasunak, danok bilatzen dugu diferentzia, danok bilatzen ditugu historia diferenteak, danok bilatzen ditugu e, keinu, tradizio, m, kultura, ondare, desberdinak, ez? Eta badakigu, jakin badakigu gero eta zailagoa dala, e, e, nola baitere, ba, arritzea gaur egun, ez? E, ja gure arridura gaitasuna gero eta txikiagoa da, Ze, egia da turismoan eta joandan urtean eh Koldo Mitxelena kulturunean garatu genuen erakusketa hartan ikusten genuen nola elmuga askok eh banalizatu egin diren, estandarizatu egin diren. Gero eta antza hondiagoa daukate e, e, eta karo, gure gure sendotasuna, gure fuertea da azken batean, gure tradizioa, guren nortasuna, e, gure kultura, gure hizkuntza eta hori modu ireki batean azaleratu izatea Ez. Hori turismoari begira, baino kultur ariketa bat izan da. Ez. Eta horretarako egin duguna da alaia aldizkari hau e, kaleratu. Alaia hau da gipuzkoa esploratzeko e, tresna bat. Eta alaia hau da e, aldunditik eta kultur e, eragile diferenteekin e, ba, ba, eraiki dugun produktu berri bat, ez? Produktu bat nun eta historiak, nun eta errelatoak, kondairak, nun eta paisaiak, nun eta e, espazioak noski eta gure ondarea e, kontatu nahi dugun. Modu erraz batean, baino baita ere mm, jakinik e, gurera etortzen diren guztiak agian ez dutela hobilatzen, naiz eta guk nahi izango genuke E, etortzen eta gerturatzen zaizkigun turista guztiak e, aldizkari hau irakurtzeko moduko bisitariak izatea. Guk bilatzen ditugun turistak dira e, aldizkari honetan agertzen diren erreportaietan dauden edukiekin e, mirestuko diren eta benetan gozatuko duten e, bisitariak. Eta horretarako produktu hau beharrezkoa zen. Eta horretarako egin duguna da produktu hau diseinatu, pentsatuta zeintzu hotel mota eta zeintzu eh, espazioetan espaziotan eh, egongo dan eh, ikusgarri. Konkretuki egongo da ba, altuko hoteletan, bos izarretako eta lau izarretako gipuzkoako eh, hotel desberdinetan, eta eh, lau izkuntzetan. Como decía, eh, hoy yo creo que es un día Feliz para Maite y para mí porque cuando pensamos la, la marca Explore San Sebastián Region y luego me gustaría hacer algún comentario al respecto porque he escuchado algunas cosas eh, en relación a la marca que me gustaría aclarar eh, estábamos pensando en desarrollar productos como este ¿no? porque cuando pensamos en aquella marca eh, hablábamos de Explore y Explore eh, bueno induce en inglés en este caso incita al visitante a Conocer lo desconocido. Explorar siempre es eh, profundizar en un terreno ignoto, en un terreno que no se conoce. Y básicamente esa tarea de exploración requiere de guías, requiere de recomendaciones, requiere de pistas, requiere de. Eh, bueno, sí, de pistas en definitiva. ¿no? Esta revista, Alaya, nace eh, por impulso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero con la colaboración indispensable del mundo de la cultura de Guipúzcoa, que nos ha ayudado a eh, diseñarla, a recrear historias, a contarlas con una cierta exquisitez, a sofisticarlas quizás sí un poquito, a presentarlas de común eh, en, en común como un destino que tiene muchas cosas que contar, que tiene claro que sí, paisajes y tiene patrimonio, pero todo, sobre todo tiene personas, tiene personajes, tiene historias, tiene leyendas, tiene tradiciones, tiene costumbres y hay que saber explicárselas a quienes nos visitan. A nosotros nos gustaría que todo quien nos visite, que todo quien visite a, a Guipúzcoa, que todo quien recale en este territorio esté interesado por las cosas que aquí se cuentan. Y a nosotros nos gustaría que todos los visitantes que lleguen a, a aquí eh, se sientan atraídos por la forma que tenemos aquí de contar determinadas cosas. ¿no? Es verdad que. Yo creo que todos somos conocedores de nuestro potencial, de, de la magia que tiene este territorio, pero necesitábamos una, un, un, un contenedor, una revista, un, un producto que pudiera explicarlo también para las personas que, que, que vienen de fuera. ¿no? Y eso implica explicar el, el euskera, porque mucha gente que nos visita eh, se siente muy atraída y muy curiosa por nuestro idioma ancestral. Y bueno, pues hemos contado con Alcazcano en este caso, que nos habla... Eh, que nos habla sobre, si no me equivoco, eh, sobre el euskera o, o escribe en euskera, desde luego. Tenemos diferentes artículos que hablan sobre ornitología en playaundi, sobre la cultura gastronómica eh, que representan las parrillas, sobre nuestra tradición y nuestra vinculación indisociable a la montaña con alguien como Edurne Pasabán, sobre nuestras señas de identidad escultóricas. Eh, en este caso en la persona de Cristina Iglesias, entrevistada en esta revista. Bueno, creemos que esta es una revista con contenidos eh, muy interesantes, eh, digamos, de mucho peso cultural y artístico, contada de forma exquisita, con una eh, riqueza, digamos, estética pues, muy alta. ¿no? Y yo quiero agradecer a, tanto a los fotógrafos como a los ilustradores e ilustradoras, como... A los escritores y escritoras y periodistas que nos han ayudado a, a explicar una parte de Guipuzcoa, porque la idea es que esta revista tenga una periodicidad anual y eh, pueda eh, repetirse todos los años, por tanto, eh, contando nuevas cosas. ¿no? Obviamente hablamos de nuestro patrimonio marítimo, hablamos de nuestro patrimonio natural como el Flitch o Playaundi, como he dicho antes. Eh, bueno, hay hablamos, por supuesto, de nuestros grandes artistas como Valenciaga o Chiida eh, Bueno, Insisto, hablamos del Euskera, hablamos de las parrillas. Eh, estamos realmente satisfechos con el resultado, que vamos a poder presentar esta tarde noche en Chidalecu, aprovechando la fiesta del turismo que organizamos todos los años, en este caso lo hemos hecho antes del verano, por tanto, para desear la mejor de las suertes al sector, para obsequiarles con este producto que creemos que contribuye a la principal misión que nos hemos encomendado en esta legislatura desde el Departamento de Cultura y Turismo, y es... Mm, Gestionar esos excedentes turísticos que se registran en la capital, en San Sebastián, gestionarlos de forma inteligente, saber ofrecer a quien visita San Sebastián, a Donosti, eh, suficientes atractivos para que viajen por el territorio, lo exploren, eh, se sumerjan en él, tanto en la costa como en el interior y lo hagan con, con buenos argumentos. ¿no? Creemos que esta revista resume, acumula muy buenos argumentos para, para visitar el, el territorio. No es una guía. Eh, digamos, no es una guía clásica donde expliquemos los horarios de apertura ni los días ni, ni cómo se llega sino queremos llegar al eh, visitante queremos llegar al visitante seduciéndole a través de la historia no eh, en fin ni qué decir tiene que esta es una revista que aunque la hemos pensado mm, fundamentalmente para quienes nos visitan yo creo que es una revista apta para todos los públicos y desde luego para los guipuzcoanos y guipuzcoanas que obviamente, bueno, pues eh, si, si, si tienen la fortuna de poder eh, acceder a ella, en redes sociales lo que haremos es de vez en cuando lanzar algunas eh, pinceladas, eh, artículos sueltos, los iremos contando, los iremos poniendo, aprovechando estos materiales en las redes sociales. Pero la mayor parte de los ejemplares que hemos, eh, que hemos tirado. Eh, se van a distribuir entre los hoteles y los alojamientos de, de cinco estrellas y de cuatro estrellas del territorio. ¿eh? Porque entendemos que es en ese tipo de alojamientos donde se concentra el visitante con una capacidad socioeconómica o socioeducativa o sociocultural eh, más apta para, de alguna manera, comprar, si se permite la expresión, los contenidos que aquí se relatan. Um, no sé si quieres añadir algo más, Maite. Está todo. Entiendo que somos repartido la revista, eh, así que la podéis ojear. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Sí, bueno, la idea es contar con, con escritores, escritoras, ilustradores ilustradoras todos los años. Eh, ese, nosotros hemos contado con la empresa Ornitorrinco, que es la que nos ha eh, ideado la marca Explore San Sebastian Region. Insisto, la marca es Explore San Sebastian Region, no solamente San Sebastian Region. Eh, y eh, bueno, en su momento, desde un inicio, cuando nos plantearon la posibilidad de esa marca, eh, una de las aplicaciones era esta revista. ¿no? Hemos tardado en hacerla porque queríamos hacerla bien. Eh, ellos han coordinado y han, han sido quienes han contratado a todas las personas que han colaborado con esta primera edición. Y eh, la idea es, bueno, aquí aparecen una serie de contenidos. En las siguientes eh, estamos convencidos de que el territorio da muchísimo de sí. Personajes, leyendas, rincones, eh, más o menos desconocidos o más o menos conocidos como para poder seguir eh, editando un producto similar todos los años, ¿no? ellos son los que han coordinado y eh, la, digamos, el reparto de los trabajos y la, el encargo a los diferentes periodistas, escritores, ilustradores y demás. Y, bueno. Sí. Entiendo que hay más ejemplares en castellano e inglés que en francés y en, y en euskera. Esos han sido los emparejamientos que hemos hecho. Castellano e inglés por, el, digamos, por, el, por el, la creciente internacionalización que está viviendo el territorio en cuanto a turismo. Y entendemos que el inglés pues, es la lengua franca con la que más fácilmente vamos a llegar. Desde luego nuestro principal... Eh, nuestro principal visitante es, es, es nacional, es español, aunque. Mm, y luego seguramente es el francés. Entonces, bueno, pues hemos hecho ese, ese, esos emparejamientos y esos repartos. Hablamos también, porque no lo he mencionado, pues de, de una marca de ropa como LOREAC, eh, bueno, porque también queremos que la revista tenga un punto de tendencias ¿no? y de que. Bueno, pues eh, relate o refleje un poco también a los diseñadores contemporáneos. Es una apuesta también por explicar de forma contemporánea, moderna y estéticamente atractiva muchas de nuestras tradiciones, como la de los aiscolaris ¿no? o los frontones. Hay un reportaje de Yo sigo sobre frontones que es delicioso en términos estéticos o la misma portada de los aiscolaris que también bueno, pues es una forma diferente de presentarlo con unas... Con unos juegos cromáticos, pues bueno, yo creo que distintos a los que estamos acostumbrados, pero en el fondo contando la esencia. ¿no? Alaya es una palabra, por supuesto, en euskera, que todos sabemos lo que quiere decir, eh, alegría, o si sí, nos remite a, una, a un estado de ánimo, pero a la vez nos parece que tiene una sonoridad, eh, bueno, una sonoridad que puede ser eh, desde árabe hasta. no sé. Nos parecía una palabra muy bonita que podía definir un poco el entusiasmo o la, el espíritu con el que lanzamos la revista, pero a la vez ser una palabra atractiva incluso fonéticamente. ¿no? Quería hacer un comentario eh, acerca de, de la marca este pasado fin de semana. En la presentación de algún candidato, eh, ya en, en periodo preelectoral, se hablaba de la marca San Sebastián Rillón, incluso se aludía que ha sido dolorosa para muchos guipuzcoanos. Yo no termino de entender muy bien eh, de dónde ha salido esa, ese estado de ánimo, porque realmente nosotros llevamos trabajando tres años en la Diputación con esta marca, con todas las comarcas, que no solamente la han dado por buena sino que la utilizan y la reivindican y la valoran muy positivamente. En esas comarcas hay muchos ayuntamientos eh, de todos los colores, por cierto, que también la reivindican, la utilizan y la valoran positivamente. Por otro lado, lo hemos dicho muchas veces, pero quizás sea necesario volver a repetir, que eh, la idea no es otra más que dar a conocer Guipúzcoa. Lo que pasa es que Guipúzcoa como nombre, como marca, es muy difícil de posicionar en los mercados internacionales a los que nos estamos dirigiendo. Y, sin embargo, tenemos un recurso único, único e insustituible en este territorio, que es el nombre y la marca de San Sebastián. La marca de San Sebastián necesitamos asociarla no a una ciudad, sino a todo un territorio que merece la pena conocer y explorar. Y si a San Sebastián, en vez de eh, acompañarle el sufijo o la palabra city, le acompaña la palabra región, en este caso es, una, es, un, es, un, es un claim en inglés, Explore San Sebastian Region. Pues lo que estás aludiendo es a eh, todo ese eh, entorno metropolitano que rodea a la ciudad y que, y que merece la pena ser conocido. Está dando resultado a la vista de bueno, los números y las cifras, el, cre el crecimiento del interior, de la costa, a pesar de, de los incrementos de plazas hoteleras en la capital, están creciendo más. Eh, la costa y el interior que la propia capital, y buena falta nos hace, lo decía ayer el alcalde de San Sebastián con mucho criterio. ¿no? El mejor favor, el mayor favor que le podemos hacer a San Sebastián en estos momentos es ayudarle a eh, descongestionar y a, y a eh, dar salida a esos excedentes turísticos que genera la capital. Y eso es el propósito de la marca, que la hemos asociado a Valenciaga, la hemos asociado al Festival Marítimo Internacional de Pasaya, Albaola... y a contenidos que se relatan en, este, en esta revista. Bai, bai, arrituta gelditu gera portxu bat, e, ikusi dugunean, e, ba, bueno, ezkera bertzaleak joan den azte buruan e, Explore San Sebastian Region markaren inguruan egin duen balorazioarekin, ez? Izan ere, e, bat omatek esan nomen du, e, gipuzkoa gipuzko arrasko e, mingarria izan dela, ez? Bueno, ez dakit, pizkatarrituta gelditu gera izan ere, bueno, aldundian darran mazkigun hiru urte hauetan, eskualde desberdinek, udaletxe desberdinek, kolore guztietakoak, onza tema teaz gain erabili egindute marka hau eta eta gainera berea egindute, berea dute ikusi dutelako Donostiari ondo dijo e, gainontzeko lurraldeari ondo dijo e, esparru turistikoan, ez? Beste gauza bat da, ba, ez dakit, kasu honetan Gipuzkoa marka erabili erabili izana e, orain arte Gipuzkoa marka erabili izana gian ez duela e, merezi zuen emaitza eman eta merkatu internazionaletan oso zaila dela Gipuzkoa marka kokatzea orain Donostiak San Sebastian markak e, konkretuki daukan e, kokapena daukan rekonozimendua e, oihartzuna ondo aprobetxatuta e, gurera etortzen diren guztiei esan behar dieguna da e, San Sebastian ez tala hiri bat, E, lurralde bat baizik, eta merezi duela e, esparru metropolitano guzti horrek e, eskaintzeko daukan guztia ezagutzea eta esploratzea. Eta hortaz, e, Baskauntri marka bat ere bada. Baskauntri ez da gure autonomia erkidegoaren izen ofiziala, inundik ere, marka bada. Eta inork ez duko e, jartzen, ez? Marka bezala e, bat dituela bere onurak. Eso no